Mi esker, Olatz, aurkezpena datik. Arratxalde honen eta, bueno, mi esker gaur eh, proiektu hau aurkezteko aukera emateagatik. Bueno, primero voy a dar unos datos generales de Gestamp, para los que no nos conocéis. Gestamp es una multinacional especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos para los principales OEMs. Estamos presentes en 22 países, con 108 plantas productivas, 4 en construcción, 13 centros de I+, D en todo el mundo y una plantilla de más de 41.000 empleados. La fracturación en el 2017 fue de 8.202 millones de euros. Aterrizando un poco al proyecto que vamos a presentar hoy, eh, este proyecto lo estamos liderando desde la Ingeniería Avanzada Body in de División Europa Norte, que está localizado aquí en Vizcaya. Y nuestra misión desde la ingeniería avanzada es eh, mejorar la competitividad y calidad de nuestros productos mediante la tecnología, innovación y su estandarización. Trabajamos en los campos de ingeniería virtual para predecir de, en fases previas a los proyectos lo que va a pasar en, en la producción real y así evitar problemas. Eh, definir criterios técnicos y estandarización de tecnologías de todas las tecnologías de proceso y los proyectos tecnológicos, que es donde situamos este proyecto que os vamos a presentar y que estamos gestionando conjuntamente con CIN, que es eh, detectar eh, los defectos en producción serie. Esta tecnología, este proyecto, estamos, eh, por lo menos en un principio, eh, enfocando a las piezas exteriores, es decir, todas las piezas que vemos cuando vemos un coche, es decir, puertas laterales, techos, capós. Cuando estampamos estas piezas en Gestamp, como podéis ver en la imagen, eh, hay personas haciendo inspección visual para ver si hay algún defecto en las piezas. Sí que existen en el mercado mm, tecnologías que son complemento o gran ayuda para la persona humana que está chequeando. Sin embargo, no son capaces esos sistemas que conocemos a día de hoy de detectar el 100% de tipo de defectos que se pueden originar en este tipo de piezas. Y nuestro objetivo con este proyecto es detectar el 100% de los defectos. Siendo esto un gran avance, eh, no nos queremos quedar ahí. Eh, poder detectar en tiempo real defectos en las piezas nos abre unas oportunidades a futuro de gran valor que uniendo esa información con todas las variables de proceso y de materia prima que estamos monitorizando, podremos aprender, incluso las máquinas podrán aprender qué tienen que cambiar en el proceso para no producir piezas defectuosas. Es decir, nuestro reto es no pues, producir todas las piezas buenas con defecto cero. Y ahora les paso la palabra a Manu y a Chema, que os van a presentar más en detalle lo que es el proyecto y, y la tecnología. Escarrecasco, Aloña, Rastión, buenas tardes. Bueno, hoy en día, eh, ¿cómo se ven los automóviles habitualmente? Los concesionarios, los museos, por internet, cuando vamos a comprar alguno, en la calle disfrutando de su conducción, a veces, Hay que tomarlo con humor. El coche es para disfrutarlo. En Gestam miramos a los coches de una manera un tanto diferente. Nos por dentro, qué piezas los componen, con qué materiales se fabrican y cómo construirlos. Esto es lo que se puede encontrar en nuestras 108 plantas de producción en Adichaloña y a lo que nos dedicamos los más de 41.000 empleados que estamos en Gestam. Somos una buena cuadrilla, la verdad. <laughs> nuestros clientes, los constructores de vehículos, buscan la máxima calidad. Y es la máxima calidad lo que Gestam busca proporcionar a nuestros clientes. Por lo que nos focalizamos en la detección de los diferentes tipos de defecto, que pueden ser de montabilidad de seguridad, funcionales, estéticos, con el objetivo de erradicarlos de nuestra cadena de, fa de fabricación, en toda la cadena de valor. Y como lo hacemos hoy en día, disponemos de diferentes metodologías y sistemas para la detección de estos defectos, sea visualmente, tratamientos por imagen y otras tecnologías que en todos los casos no nos dan un 100% del control del producto fabricado con absoluta garantía. Focalizándonos en los defectos estéticos y funcionales, nos encontramos los interesantes retos de fabricación más rápida y eficiente, con buena calidad y sin que los costes se disparen. En nuestras líneas de alta velocidad, con la metodología actual, tendríamos dificultades para detectar potenciales defectos. Imaginaos una pieza de dos metros que debe ser inspeccionada por una persona en menos de tres segundos. El 100% de las piezas. Bah, estas imágenes lo muestran, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? La búsqueda de soluciones que nos permiten afrontar estos nuevos retos, tocamos varias puertas. Que existe en el mercado, pero que no cubre nuestras necesidades al 100%. Y aprovechando las oportunidades que nos ha brindado el Gobierno Vasco del, dentro del programa BAIN 4.0, expusimos nuestra problemática a Thin Advanced Systems, que conjuntamente han desarrollado la solución que sí cubre las necesidades de Gestam en este ámbito. Muchas gracias. Muchas gracias, Manu. Eh, León. Bien, eh, nosotros nos dedicamos a robótica y soluciones personalizadas para medición de alta precisión y detección de defectos, generalmente en producción. Como se ha comentado, eh, los sistemas actuales eh, que tenemos en nuestras plantas, en la mayoría de ellas, eh, no son 100% fiables. Eh. Entonces, nuestros clientes, cuando nos llaman, es cuando tienen un riesgo potencial de que una pieza pueda llegar al cliente. O el coste que supone evitar que esa pieza llegue al cliente es muy grande. Entonces es un coste que les reduce a ellos sus beneficios. Hay diferentes técnicas. La más utilizada hoy en día para digitalizar es la triangulación láser, que permite una alta velocidad y una buena precisión. El problema de la triangulación es, como su nombre indica, que necesita un ángulo. Necesita un ángulo entre el láser emitido y el haz recibido por el sensor o cámara. En este caso, si nos tenemos que ir a digitalizar fondos de piezas complejas, cavidades o agujeros, la triangulación nos estaría dando un falso rechazo o no estaría midiendo eh, lo que realmente eh, queríamos medir. La tecnología que nosotros eh, dominamos es una tecnología que muy, muy, muy simplemente eh, lo que hace es eh, proyectar un haz láser y recibirlo de forma colineal. Quiere decir, es como si fuera un, un, un alfiler que está siendo proyectado a 20.000 eh, veces por segundo, tocando la pieza y volviendo al sensor. Si este, este sensor lo movemos en cinco ejes, nosotros podemos digitalizar cualquier geometría compleja. Es más, si le ponemos un espejo en la punta, podemos incluso digitalizar los laterales de agujeros, ¿eh? cosa que no se puede hacer con ninguna otra tecnología en, en el mundo. Nuestra propuesta de valor consiste en garantizar el cero defectos. Cuanto más compleja es la pieza, más alegra a nuestros clientes de habernos conocido. ¿Eh? Hoy en día lo podemos hacer con precisiones de hasta más o menos una micra y, eh, sobre todo, digamos, eh, poniendo a disposición de nuestros clientes la experiencia de nuestros técnicos, que en algunos casos, aunque nosotros somos una startup, ellos sí que tienen 20-25 años de experiencia en el mundo de la visión artificial y si encuentran una tecnología que va a solucionar la problemática de forma más barata, siempre la van a intentar por la, aplicar, siempre la más barata. Pero en caso de que no podamos, utilizaremos la tecnología que nosotros dominamos y el resto no dominan. Esta tecnología se llama la holografía conoscópica. Nuestro approach para la implantación de la filosofía eh, Industry 4.0, choca un poquito con las eh, aplicaciones o las implantaciones eh, clásicas que se, que se implantan. Generalmente las implantaciones eh, tratan de sensorizar la máquina, eh, con lo cual eh, nosotros eh, somos más de digitalizar la pieza. Nosotros el protagonismo se lo vamos a, a dar a la pieza. Eh. Entonces, eh, ¿qué problemáticas intentamos resolver? La primera, si sensorizamos mucho las máquinas, puede pasar como a los aviones, que realmente fallan cuando fallan los sensores. Últimamente los aviones se caen mucho porque fallan sensores. Pero también hay veces que los sensores están mal y la pieza está bien. ¿Quién para una, una línea de 50 personas porque hay un sensor que está diciendo que está al límite? ¿Es el sensor el que está fallando? ¿Paramos 50 personas, las dejamos sin trabajar? O muchas veces eh, puede pasar también. Que eh, los sensores estén bien y la pieza esté mal, porque hay muchas iteraciones que afectan y muchas veces la pieza, en unas condiciones determinadas, con ciertas iteraciones, la pieza está mal. Nosotros, en cambio, digitalizamos y le damos el protagonismo a la pieza y le preguntamos a la pieza qué tal, cómo ha ido, cómo están las herramientas, se están gastando, porque sabemos lo que ha pasado en las piezas anteriores, sabemos lo que está pasando. Le preguntamos, ¿tienes vibraciones, más vibraciones que en la pieza anterior? Y la pieza nos contesta también evidentemente también tomamos eh, nota de los sensores que están en las máquinas les preguntamos a los sensores cómo va esta pieza ¿Eh? has tenido algún problema con ella no o sí y sobre esos datos lo que hacemos es aplicar las diferentes técnicas de análisis ya sea big data inteligencia cognitiva todo lo que haga falta pero siempre una vez de que la pieza está bien y a raíz de eso nos podemos comunicar con el plc con el sistema mes con diferentes fábricas ¿Eh? Y si no lo hacemos nosotros, lo contrataremos con el, con el experto en cuestión. Hay tres tipos de instalaciones en las cuales nuestra tecnología eh, tiene gran rendimiento. Cuando la pieza es muy cara, por ejemplo en el sector aeronáutica, nosotros lo que validamos es la herramienta. Es decir, le preguntamos en cada ciclo o X ciclos a la herramienta si está con el perfil adecuado para seguir trabajando. Si no, le decimos, esta pieza no puede seguir terminada con esta herramienta, por favor, cámbiese la herramienta. O como en el caso de Gestamp, eh, la pieza va pasando por una cinta y nosotros vamos a estar esperando a esa pieza como si fuera un tren de lavado con una cortina de sensores que nos la van a digitalizar según está pasando. Y el tercer tipo es cuando el cliente nos da un poquito más de tiempo. Dice, bueno, en vez de 15 segundos, 10 segundos, ahora os doy dos minutos. No es mucho, pero para nosotros nos permite una digitalización más extensa que puede ser utilizada para comienzos de serie, controles estadísticos SPC o finales de serie. En cuanto a proceso, hay varios tipos de proceso en los cuales trabajamos. Uno, por ejemplo, es el que estamos trabajando dentro de Vain en Sidenor, en la cual la barra pasa a alta velocidad por, la, por varias cortinas de sensores, en este caso de triangulación, porque es una geometría no compleja, en la cual vamos a determinar el error de forma que tiene esa barra a alta velocidad. El segundo tipo, movemos el sensor, por ejemplo, es un caso que estamos trabajando dentro de Vain también para Mercedes, y en la cual vamos a digitalizar la furgoneta. En este caso, hemos demostrado que somos capaces de ver los defectos que tiene en la piel, pero la segunda y tercera fase van encaminadas a, detectar la, a digitalizar la furgoneta antes de entrar en la estación de pintura. Y el tercer tipo es cuando el sensor nos presenta una pieza y nos dice: ¿Qué tal? ¿Cómo va esta pieza? ¿Está bien? Sí, puede seguir. En este caso, sería la implantación que hemos realizado en Mazarreca. Nuestros clientes son clientes importantes de automoción. Aunque ya estamos trabajando, eh, estamos ofertando al sector perdón, aeronáutico y al sector nuclear, porque también tienen problemáticas que ellos consideran que nuestra tecnología eh, se van a solucionar. Y eh, hay que decir que nuestro cliente más importante es Gestamp. Gestamp, como os ha comentado, tiene 108 plantas en el mundo, lo cual a nosotros, eh, aparte de exigirnos una barbaridad, nos da la posibilidad de simplificar mucho nuestro crecimiento, porque no tenemos que pensar en programas de internacionalización. No tenemos que pensar en programas de inversión, de investigación. Ellos nos dicen eh, dónde tienen el defecto y nosotros nos orientamos a solucionarlo estén donde estén. Este proyecto en concreto eh, consta la reconstrucción 3D online de piezas para su medición y detección de defectos. Como todavía eh, no podemos hacer una digitalización completa de una pieza que mide dos metros, como puede ser un lateral de un vehículo o un capot, pero estamos en ello porque Gestam nos planteó el reto al principio del proyecto y estamos desarrollando un sensor que va a ser capaz de, de medir un millón de puntos por segundo. Pero, mientras tanto, lo que estamos haciendo es demostrando a Gestam de que somos capaces de detectar todos los defectos que tienen sus piezas o que pueden llegar a tener sus piezas, por muy complejas que sean estas. Aquí veis cómo una pieza es presentada al robot con doble sensor y digitalizamos ciertas partes concretas en el tiempo de ciclo que tenemos. Y el resultado de esto puede ser que o bien hay un defecto en una de las caras o bien se ha producido un estiramiento del material que no estaba previsto. Bueno, la solución desarrollada conjuntamente, como bien ha explicado Chema, será integrada en nuestras líneas de estampación y, en primer lugar, en las líneas de alta velocidad, que es nuestro reto, para conseguir el objetivo buscado de cero defectos en nuestra fabricación. Bueno, realmente, a través de las iniciativas del Gobierno Vasco, se nos han presentado oportunidades reales de desarrollar, desarrollar y trabajar soluciones. Con nuevas empresas, como son las startups, y en el caso de CIN, con un gran potencial, con equipos altamente motivados, ideas frescas y apostando por nuevas tecnologías que nos permiten un beneficio mutuo para ambas partes, en un alto ambiente de colaboración y de trabajo en equipo. Es que Casco.